Flocker organizando esta CAL en la ciudad de Frutillar. Cuéntenos un poco de qué consiste este evento y la importancia que tiene para ustedes que son descendientes de colonos alemanes. Bueno, la verdad, las cosas, primeramente un saludo a las comunidades alemanas del sur de Chile y también a todas las personas en general. Solo un comentario corto en cuanto a que estos encuentros de las comunidades de habla alemana de América Latina radican en reunir a todas las personas que de alguna u otra forma han colonizado los países latinoamericanos. Esta ya es la novena vez que se realiza este evento, y nos tocó hacerlo aquí en Frutillar porque así lo presentamos en su oportunidad cuando hay que decidir dónde se va a hacer el próximo encuentro. Y esto fue favorecido Frutillar especialmente por ser un sector de desarrollo y de colonización de la época del año 1856. Consecuentemente, con eso fuimos aceptados por la comisión especial que existe de determinar dónde se realiza, fuimos aceptados, y hoy día, desde el día 22 hasta el día 27, se está realizando aquí en el gimnasio del Instituto Alemán este encuentro de las comunidades. Tenemos la satisfacción de tener visita de países como Venezuela, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, aquí en nuestra comuna. Y bien constituida por aproximadamente 60 personas que vienen del extranjero, especialmente a este evento. Podemos estar contentos porque todas las personas y todo el mundo ha estado cooperando en ese sentido, y la verdad que consideramos de relevante importancia la relación sociocultural, económica y especialmente también turística, y a la cual se está desarrollando bastante en nuestra zona. Esperamos de que este desarrollo y estas relaciones que se están formando entre todos los países participantes tenga alguna especial connotación en los ámbitos que ya mencioné. Pero terminamos también con algo turístico y algunas ponencias que se están haciendo en este momento de mucha gente que viene para explicarnos qué es lo que está sucediendo en sus respectivos países con respecto a este tema de los encuentros del habla alemana de América Latina. Contentos, por un lado, también, y agradecidos a la comunidad por su cooperación y por su trabajo para que este evento sea realmente un éxito.